Bien, me alegro que se escuche bien. Bueno, vamos a esperar a ver si viene Montserrat. Está por aquí Montserrat, hola. Vale, voy a darte voz mientras vamos esperando un poquito que venga la gente. Hola Pilar y a todos, ¿me escucháis? Hola. Pilar, ¿tú me Hola Rosa. escuchas? Ay. Hola Hola, Isa, Monse, sí, te hola escucho. profe, vale, bien. ¿Qué tal? Bien, es que me he cambiado los auriculares el otro día, supongo se me escucha bien. Sí, Vale, yo te oigo veo muy que sí. perfectamente. Y Juan José Vera Vale, de acuerdo. también, y por aquí te Bien, ya escuchan veo. bien. Vale, qué bien. Sí, perfecto, que se vea genial. Bueno, y Genial, bueno. me he quedado sorprendida porque hay 104 personas apuntadas. Sí, yo también lo he visto. Yo no lo Bueno, había supongo que visto en hasta modo ahora. está de moda, en modo está de moda, sería el logo ahora de... Está de moda, ¿eh? Todo lo que Sí. pone en redes sociales. Sí. Y lo siguiente va a ser los móviles, ¿no? Y las tablets y todo esto. Estará bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos medio de fiesta, ¿no? Algunas personas, los que vivimos en Sí, Cataluña. yo he estado de fiesta. Muy bien. Los demás me parece que no, ¿no? La verdad es que no sé por qué es fiesta hoy, ¿eh? Es la segunda Pascua que se dice, que es por tradición, La la Pascua segunda Granada. Pascua. Sí, Vale. era No, algo sabía que era una de fiesta la... religiosa, pero... Bueno, de hecho era de esas fiestas que se recogía, no sé si las granadas, creo que iba por ahí también y que coincidía justamente con una fiesta religiosa. Sí. Por eso se le llama la Pascua Granada. Sí. Bueno, a lo mejor alguien Ah, vale. puede Sabía que había colaborar una. en la explicación de la fiesta. Bueno, en Plasencia también No, dicen que creo es que no es fiesta, por el pero 1 fiesta de local. mayo. Carlas dice que es festivo por el día 1 de mayo. Yo creo que no es, bueno, al menos en Cataluña no es fiesta por eso, ¿eh? Creo, ¿eh? A ver, o estaría equivocada, pero... Bueno, es igual, no es Pues el como tema nos de lo hoy. pregunten mañana a los niños. Mira. No, yo sé... Bueno, mira, desde Perú también. Hola, Ricardo. Qué alegría, qué lejos. Oh, mira, de Plasencia también. Qué bien. Uy, mira, otro de De Perú. Perú, Muy bien, saludos al otro lado del Atlántico. desde México. A ver, más, queremos más. México, mira, es verdad. Bueno, pues nada, esperamos 5 minutitos y empezaremos. Desde cortesía, muy bien. Hoy he visto, fíjate que es casualidad que he visto tu experiencia también del modo en primaria. Porque esta Sí, experiencia tú la también lo he hiciste en visto. primaria o en secundaria. No, en Sí, a secundaria. través En primer, digamos, los de dos primeros cursos secundaria. de secundaria. Sí, porque a lo mejor más allá de los 14 años queda un poquito ya poca cosa para ellos que están acostumbrados a Facebook y a otras redes como más interactivas, ¿no? Pero yo pienso que hasta segundo de la ESO, los que son los 13, 14 años, está, bueno, está bien. En espera que salga otra cosa Entonces, más. no, bueno, ¿está legalmente hasta qué edad pueden entrar o desde qué edad pueden inscribirse? Es para cualquier, bueno, desde los pequeños, exactamente en el límite mínimo, Sí. supongo, no hay, pero es desde que empiezan en primaria. Incluso hay gente que en Vale, infantil lo estupendo. usa para los padres, ya que Está los muy bien. infantil el ordenador no lo utilizan aún, al menos para escribir, lo usan a través para los padres, que Está es muy una de bien. las nuevas Sí, cosas hace porque es poco que si que no han salido. es un inconveniente, ¿eh? Porque yo estuve utilizando una red social de estas de microblogging hace 3 años y claro, luego me di cuenta que era para mayores de 13 años. Aunque yo abrí, al que la Ya. abrí yo y utilizábamos solamente un perfil y cada niño ponía al final su nombre. Pero Ya. claro, luego te das, bueno, luego me hicieron ver que Ya. esto no. No, aquí no hay límite, no hay límite. Lo único que como todas esas cosas deben tener el permiso, los centros deben tener alguna cosa escrita conforme los padres están de acuerdo que metamos a los chicos en las redes, aunque sean cerradas, ¿no? Pero claro, el permiso se Sí, necesita.
Sí, eso está claro también, sí. Eso sí. Mira, Londres dice que en infantil lo están empezando a utilizar. A la escritura. Muy bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ha cortado? Ay, que te he perdido. No sé. ¿Hola? Hola, sí, se había cortado. Sí, se ha cortado porque le he dado al pause para que no se grabara todo esto, pero bueno. Vale. Isabel ya bueno, nos dice si te que parece, ya no podemos empezar, ¿no? Cuando te parezca bien. Pues si te parece bien, empezamos. Sí. Que mañana hay que ir a trabajar. Bueno, yo solamente quería decir que, antes que nada, quería decir que estas sesiones online que organizo, que estoy haciendo una vez al mes, las organizo desde la red internet del aula del ITE, del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid, ¿vale? Sí. Que son los responsables de la red social internet del aula del NIC. Bueno, prácticamente ahí es donde hemos puesto publicidad y también en otras redes sobre el evento de hoy. Y bueno, Montse, pues ya me parece que te dejo a ti que hables, que tengo muchas ganas de escucharte. Bueno, ante todo, pues darte las gracias, ¿no? Evidentemente es un placer tener la oportunidad también de explicar, bueno, cómo trabajamos con las redes sociales en mi centro, que bueno, que también tengo que decir, Isabel Ruiz está también aquí en el departamento, Juan José, que también creo que también anda por ahí. Y que bueno, que todo eso es un fruto del trabajo de todos, porque entre todos nos hemos ido ayudando y encontrando pues más aplicaciones. Pero bueno, intentaré poner la primera diapositiva. Supongo que ya la puedo poner, ¿no, Pilar? Porque no. Sí, tienes tu mando. Vale, es que no me sale. Míramelo. Espera, a ver si. Sí, espera, a ver. Esta es la 1. Vale. Es que yo no las veo, pero bueno. ¿No las ves? No. Pero, ¿y eso? Bueno. No lo sé. Pues, el otro día sé que las pues, veía, pero hoy no. Pues qué raro. Espero que la gente las ve. Sí. Las vemos, vaya. No la ve. A ver, lo único que tú las puedes ir pasando, si yo te las voy diciendo. Sí, yo te las paso, sí, ahora estoy en la 1. Vale, bueno, pues estoy en la 1. Sí, espero sí, que me abro yo mi presentación, que sí. Por otro lado, y si caso cuando las vaya cambiando, pues te voy avisando, ¿vale? Bueno, ante todo. Y también te voy diciendo sí. Lo que van diciendo la gente en el chat. Vale, a ver un momentito que me la busco. A ver, ¿se me escucha? Vale, estoy sí, en el sí, Firefox, no utilizo el Firefox. Vale. Sí. Bueno, a ver, pues nada, empiezo. Intentaré ir leyendo del chat también, pero si acaso me avisas porque. Sí, eso ya te lo digo yo, tranquila. Vale. Bueno, pues decir que en modo esta plataforma que utilizo sobre todo para centralizar pues todas las utilidades de la web 2.0 que utilizo, porque evidentemente esto es una plataforma en la cual pues vamos usando. ¿Me escucháis? A mí se me corta. Sí, tú tranquila que se te escucha vale, perfectamente. Vale, pues venga. Entonces, bueno, para centralizar todas las utilidades, pues nos ofrece la web 2.0. Las aplicaciones que iréis viendo, pues ya veréis que incrustó diferentes tipos de objetos, ¿no? Entonces, para registrarse, que en este caso sería ya la diapositiva del registro, la número, bueno, en la número 2 comento rápidamente que es una red, porque en modo es una red cerrada exclusivamente para educación. Esto es lo que la hace pues tan particular y recomendable para los primeros cursos de la ESO y para primaria también. Es muy sencilla de usar y también porque veremos cómo en el registro solo se nos pide un usuario y una contraseña, ningún otro dato personal.
Otro de los motivos por los cuales Edmodo se recomienda para primaria y para primeros cursos de la ESO también es porque permite el control parental, que es que los padres pues pueden tener acceso a todo lo que los alumnos están haciendo dentro de la red, a las notas, a los trabajos, etcétera. Vamos a hacer la siguiente diapositiva, en la cual vemos las tres maneras de registrarse en Edmodo. Tenemos en la pantalla principal que nos podemos registrar en perfil de estudiante, que sería esto lo que tendríamos que decirles a nuestros alumnos, como profesor, que sería al lado de la derecha, el cuadrito de la derecha, y tenemos para padres. La mala traducción ha puesto registro para parientes, en español sería registro para padres, ¿no? Si nos fijamos, los campos que hay que rellenar pues son muy parecidos, simplemente pues poner el nombre, la contraseña que nosotros hayamos escogido y para estudiantes un código que el profesor les tiene que proporcionar. Ahora mismo diremos cuál será. Los padres no se pueden registrar así como así, sino también necesitan otro código, al cual se llama código parental, que es específico para cada alumno. Por lo tanto, es el profesor o el mismo alumno que es el que le tiene que decir qué código tiene que poner el padre para o madre para poderse inscribir. Bueno, pues pasamos la diapositiva y eso sería lo que uno ve cuando se ha registrado. Evidentemente es una pantalla muy llena porque hay muchas cosas, pero es la pantalla principal, en la cual es el campo de trabajo. En la diapositiva podemos ver pues tres o cuatro lugares como más destacados ahora para empezar. El profesor ve, eso está hecho, es el perfil de profesor, a la izquierda una lista con los grupos que él ha abierto. Ahora diremos cómo, ¿no? En este caso pues hay cinco o seis. En el caso de que se tengan más, pues salen todos los que uno tiene. Y a la arriba estaría el cuadro de texto, donde será la manera de escribir, sea para escribir un mensaje a una sola persona, para escribir un mensaje a todo un grupo, para enviar un trabajo, que se llamará aquí en el modo una asignación, que después explicaremos cómo. Pero será donde hay que escribir. En el punto 3 sería el típico muro. En este muro aparecen todos los mensajes que hemos enviado nosotros, los que hemos recibido, y puede ser mensajes que hayamos enviado a todos. Es decir, todos, quiere decir a los grupos que nosotros hayamos dicho, podríamos haber enviado a un solo grupo, a dos grupos, a uno en particular. Después hablaremos también de esto. Y el punto 4 son las notificaciones. Bueno, salen en inglés, Spotlight, los destacados, ¿no? Donde tú puedes saber en cada momento si hay alguna alerta, alguna cosa nueva, algún mensaje que te hayan enviado y que no hayas visto, lo que sea. Algún miembro nuevo que se haya añadido, ¿vale? Hay más elementos en este muro. Los principales, ya te digo, son estos, ¿no? Los grupos a la izquierda, el 2 para escribir y el 3 donde va saliendo todo y desplazándose evidentemente para abajo a medida que se van añadiendo mensajes, entradas, etcétera. Todos los otras zonas que vemos en la pantalla, después, si acaso, cuando ya tengamos un poquito más de idea, los iré comentando. Cambiamos de diapositiva. Donde vamos a ver los grupos. Vamos a ver, nosotros cuando abrimos un grupo tenemos que escoger un nombre, por ejemplo, en los ejemplos que yo tengo puestos en la izquierda, ¿no? Yo doy, por ejemplo, música en primero A, en primero B y en primero C. Pues yo abro un grupo que se llamará primero A de la ESO. Nos aconsejan que pongamos el nivel y creamos. Ese grupo lleva un código. Este código, que acostumbra ser un alfanumérico, es el que nosotros debemos proporcionar a nuestros alumnos. Es un código que nosotros después podemos cambiar para evitar que entre más alumnos en el momento que lo queramos cerrar. Y es el código, repito, que tenemos que enviar a los alumnos para que ellos puedan acceder a este grupo. Son grupos, recordemos, cerrados. Por lo tanto, quien no disponga de este código no podrá ver lo que ocurre ahí dentro. A la derecha nos sale la configuración del grupo, debajo, digamos, de la zona donde salen los destacados.
¿vale? Y pasamos la diapositiva, que es la manera de configurar el grupo. Estamos ya en la siguiente diapositiva, en las 6, donde nos aparecen como las diferentes, vale, nos aparecen las diferentes opciones. Vemos que hay el código del grupo, es un desplegable en el cual se puede bloquear para impedir que nadie más apunte, incluso se puede cambiar, el resetear este código y sale otro en el momento que queramos, pues no sé, aumentar la privacidad y que no se apunte nadie más. Y también nos aparece una lista con todos los miembros que están dentro de ese grupo. Y también vemos una pantallita, un botoncito pequeño que pone administrar. Este es el que ahora explicaremos rápidamente las opciones que nos permite. Entonces podemos abrir tantos grupos como queramos. Y todos los grupos que vayamos abriendo tendrán un código diferente y nos van a salir a la izquierda. Digamos, debajo de la foto, en este caso hay una señorita aquí con moño, pues debajo de la foto irán saliendo todos los grupos que hayamos abierto nosotros. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva, la 7. En el caso que debemos administrar, está con la flechita verde, vemos todos los alumnos que tenemos apuntados en nuestro grupo. En este caso es el primero C. En la lista de con todos los alumnos tenemos varias opciones, en concreto tenemos 4, ¿no? El primero, que es un cuadrecito azul, que si nos fijamos es el dibujo de un adulto con un niño pequeño. Si le damos a esta opción, sale el código parental, el código que, recordemos, debemos dar al padre para que se pueda registrar en el modo, para que él pueda ver a su hijo. Cada alumno tiene su código parental. Entonces el padre, en el caso de que tenga 3 hijos que estén en el modo, se le da los 3 códigos y así puede agregarlos y puede ver lo que ellos hacen en la clase, aparte de comunicarse también con el profesor. El siguiente, que hay una pequeñita con un círculo, es el punto 3, que son las notas. Veremos que el modo permite que el profesor califique las tareas del alumno, por lo tanto, si accedemos a las notas podemos ver todo el historial de este alumno. En el 4 es el cambio de contraseña del alumno. A veces nos pasa que nuestros alumnos se registran y de un día para otro no se acuerdan de la contraseña. A mí me sucede, no habitualmente, pero es que no es nada extraño. Aquí nos permite que nosotros le pongamos la contraseña que queramos y que él luego se la pueda cambiar. O directamente le dices, mira, vente a mi ordenador y cámbiate la contraseña. El siguiente signo, el de al ladito, es el de stop, es el de bloquear a un alumno, que no queremos que esté ahí porque no ha cumplido las normas del grupo, por cualquier motivo, se le bloquea y queda, digamos, expulsado del grupo. Esas serían las opciones básicas que hay en el grupo. Hay una opción que es muy interesante, está envuelta en un círculo rojo, que pone, no sé si lo veis bien, crear un grupo pequeño. A ver, por ejemplo, yo doy clase en primero C de la ESO, pero yo le doy varias asignaturas. Les doy la música, también les doy ciencias naturales y a lo mejor les doy una tercera asignatura, quién sabe. Me permite que no hace falta que yo abra 2 grupos, uno por asignatura, es decir, primero C música, primero C naturales, no hace falta 2 o 3 grupos. Lo puedo centralizar todo en un grupo que se llame primero C y luego creo subgrupos. En el cual uno se llamaría ciencias naturales y el otro se llamaría música para lo que quiera usarlo el subgrupo, que también después podemos decir algunas utilidades del subgrupo. Pero de este modo no necesitamos que los alumnos se estén apuntando en grupos diversos, que también ayudaría a la dispersión. Entonces, todo lo tenemos, los alumnos que sean del primero C saben que tienen ese grupo y tienen pues la posibilidad de ver dentro de la asignatura de naturales lo que hay, o de la música, o lo que sea. Si seguimos a la siguiente diapositiva, a la número 8, en el momento que yo creo un grupo, por ejemplo, he creado un grupo que se llama lenguaje, ¿vale? A mí me salen toda la lista de alumnos que están en el grupo grande, todos. Y con las flechitas de derecha a izquierda, con las de la derecha, yo voy marcando, seleccionando qué alumnos quiero que pertenezcan al subgrupo. Al subgrupo, en este caso, lenguaje.
normalmente son todos, porque si son todos los de primero C o los segundo C, el grupo que sea que hacen las dos asignaturas, pues los pongo todos. En el caso de que hubiera un desdoblamiento, que hubiera un refuerzo, pues uno puede pasar solo los alumnos del grupo grande que le interese. Y así se crean los grupos pequeños. Más ideas de grupos, de los subgrupos. ¿Para qué sirven los subgrupos? Uno, ya lo hemos comentado ahora mismo, sería el caso de que uno imparte varias asignaturas en un curso. Pero también podría ser, por ejemplo, que para evitar que el muro, ¿vale?, en la página de inicio, se llenara sobremanera de mensajes de diferente tipo, uno puede, por ejemplo, hacer un subgrupo que fueran de dudas, ¿vale?, para que el alumno que quiera preguntar alguna cosa se dirija al subgrupo dudas, para que no se mezclaran los mensajes y estuvieran un poquito más focalizados en un lugar concreto. También otra opción de los subgrupos sería, por ejemplo, que cada uno aquí lo puede utilizar para lo que sea, ya que los alumnos entre sí no pueden escribirse mensajes privados, sí que pueden escribir al grupo, hacer una especie de subgrupo un poquito más light, que no fuera tan académico, que podríamos llamarlo chat o lo podríamos llamar foro, lo que fuera, para que ahí tuvieran como un espacio, ¿no?, que no fuera de uso exclusivamente académico. Recordemos que las redes sociales, bueno, podría ser un recreo también, sí, sería una buena opción. Las redes sociales, la gracia que tienen, sobre todo, es porque permiten la relación entre ellos y de un modo mucho más suelta que no podía ser en una clase. Entonces, a lo mejor es bueno, ¿no?, tener un espacio, que ellos sepan que es allí, que no tienen que decir tonterías tampoco, pero un poquito con que pueden, pues, preguntarse cosas, de si hay deberes, no sé, aquí encontramos multitud de opciones. Una pregunta, Monse. Sí, sí, dime. Una pregunta, Adriana pregunta que cuando se trabaja por proyectos, ¿podría ser un subgrupo? ¿Un proyecto podría ser un subgrupo? Sí, sí, un proyecto podría ser un subgrupo. Cada uno le puede dar la utilidad que quiera. O un foro, es decir, hoy vamos a hablar de cómo se reproducen los animales, yo qué sé. Y que, no sé, participación, un subgrupo podría hacer esto. De hecho, funciona como un grupo, pero es para no tener tanta dispersión. Podría ser muy bien un proyecto ahí dentro. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, nos dicen para aquí, vale, que quizás es mejor trabajarlo como foro, ¿no? A ver, es simplemente ponerle el nombre, sí. Sí, el nombre que uno quiera, porque en modo piensa en grupos, en subgrupos. Ese subgrupo tú le puedes llamar como quieras. Si uno prefiere llamar foro de discusión, ¿vale?, pues que ese subgrupo se utilice como un foro de discusión sobre algo, perfecto, sí, sí. Como dudas, lo que sea. Claro, aquí le podemos encontrar pues muchas utilidades. Y lo que es bueno, que esto estaría colgando de un grupo grande. No sé si más o menos contesta. Sí, sí. Isabel Ruiz también dice que ellos han trabajado el proyecto colaborativo Identidad Digital y Redes, sí, con Edmodo, sí, con grupos y subgrupos. O sea, ha trabajado, sí, un proyecto, digamos, me imagino. Sí, sí, lo conozco un poquito, sí, sí, me lo ha explicado. A ver, cada uno le encuentra la utilidad. Dime, dime. Sí, otra pregunta de Felisa. En el caso del subgrupo como proyecto, ¿existe la posibilidad de incluir alumnos de diferentes grupos grandes? Claro, pues, no, me imagino el subgrupo, que puedes poner a quien quieras, ¿o no? No, el subgrupo cuelga, no, del grupo grande. Entonces, uno no se puede apuntar directamente a un subgrupo, se apunta al grupo y desde el grupo va a parar al subgrupo. De acuerdo. A ver, estoy leyendo la Felisa, ¿eh? Está incluido. Está dentro del grupo. Sí. Ah, bueno, es que me voy cambiando de pantalla para vale, no perderme, vale, lo que dicen nuestros amigos. A ver, Carla también dice que nosotros lo utilizamos para los desdoblamientos. Exacto, es lo que hemos quedado ahí, que tú puedes elegir qué alumnos pues van a un lado o van a otro. Puede ser un grupo de refuerzo y un grupo de ampliación dentro de la clase de matemáticas, por ejemplo. Vale. Felicia dice que entonces se puede crear un grupo grande que englobe un ciclo. A ver, sí, un ciclo supongo que se refiere... Un ciclo, bueno, es que aquí,
¿qué sería? ¿Varios cursos a la vez? A ver, supongo, Felisa, que se refiere a un grupo grande, a lo mejor, de todos los alumnos y engloba el ciclo inicial o ciclo superior de primaria, por ya. ejemplo. Yo eso lo veo demasiado. Yo pienso que lo, a ver, que demasiado. Aunque se haga lo, aunque yo pienso que sí. También hemos tenido a veces la si tú das una clase, pues que sea solo esa clase el grupo. Que hacerlo tan grande tampoco es tanto llenarlo de subgrupos. Vale más tenerlo un poquito más clasificado en grupos y luego en cada grupo un poquito más especializado. Es que no cuesta nada que un profesor tenga 10 grupos. A ver, yo tengo no sé cuántos, que no me preocupa para nada, al contrario, sabes que cuando buscas un alumno de primero B, sabes dónde encontrarlo, o los trabajos que les has puesto a un curso a primero B y no se los has puesto a primero A. Es mucho más fácil de gestionar si lo tienes un poquito más cuadriculado todo, más separado. Yo no lo aconsejaría tener allí 100 alumnos, sinceramente. Dice, bueno, dice Carlos, es exacto. Sí, Rolando dice que si funciona en modo como Blackboard. Como... Yo la verdad es que no lo he usado. Supongo que es la pizarra digital, está diciendo. Yo no lo he probado más que por ordenador, normal y corriente, porque en nuestra escuela aún en eso estamos un poquito... Bueno, esperemos que pronto pues en esta, mejoremos en esto. Bueno, ¿puedes, vale, no sé y si lo seguir? Que dice Carlos... Lo que dice Carlos de que es mejor ahora... dar de alta a la escuela y que los grupos sean las diferentes clases. A ver, esto es una cosita que hace poco que ha salido en Edmodo, que es la posibilidad de pedir un dominio. Que el nombre de, digamos, que la dirección de Edmodo, pues no sea Edmodo.com, sino nombre de la escuela, punto, Edmodo.com. Es una de las últimas cosas que han salido hace no sé si un par de meses, y entonces los chicos entran a través de la página esta principal donde está el nombre del colegio, y entonces ahí se hacen los grupos. Pero bueno, eso, si es un colegio que desde dirección esto lo impulsa, perfecto. Ahora, los profesores que más o menos vamos así navegando y haciendo lo que podemos, pues claro, eso sí ha sido un proyecto de escuela, que es lo ideal, evidentemente. Como profesora yo individual que utilizo el Edmodo, sí que tenemos el dominio del colegio, y bueno, que bueno, a ver, usamos cada uno sus clases y bueno, ya está. Pero sí que es cierto que ya que es la posibilidad de abrirse el dominio, pues es aconsejable hacerlo. Hay que solicitarlo en modo y ellos en un par de días te dan el ok. A ver. Sí, totalmente gratuito, sí. Dice, depende, yo creo que cada tutoría debe tener su grupo. Yo soy también de la opinión de esa persona, que cada grupos no demasiado grandes, tutorías, clases, las materias impartidas y ya está. Y luego se hacen los subgrupos, es lo que yo también pienso. ¿Vale? Bueno, ahí está. Bueno, es lo que estamos diciendo también. Veo que Julián dice, yo creo que el profesor debe tener sus grupos porque si das en diferentes aulas, ahí está. Yo, por ejemplo, tengo primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, todas las... Porque también me había planteado que, por ejemplo, yo doy música, ¿no? Y había pensado, muy bien, me hago un grupo que se llame música de primero y me hago un subgrupo que es primero A, que es primero B y primero C. Bueno, es otra opción, pero a mí no me convenció tanto. Porque el subgrupo para mí no tiene tanta entidad como un grupo, aunque puedes hacer lo mismo. Pero mentalmente para el alumno, yo pienso que es mejor que el alumno vea su clase de matemáticas, y que dentro de la clase de matemáticas hay varias posibilidades. Y yo, para mí, es lo mejor. Yo la veo de primaria, dice Carlos, el tutor tiene más peso. Claro. Bueno, claro, en secundaria hacer que todo primero A de la ESO y luego cada subgrupo es una asignatura, yo, claro, es lo que dice él. En primaria puede ser que sí, que el profesor está muchísimas horas ahí, pero claro, en la ESO, que es más especializado, pues no. Yo pienso que es mejor que cada profesor su asignatura y su grupo. Preparatoria, ¿en qué? A ver, Rolando dice que da clases en preparatoria. ¿Qué sería preparatoria? ¿Qué edades tienen? De hecho, Edmodo no tiene límite de edad. No habría problema.
Pues sí, evidentemente, sí, un taller de lectura o redacción, sí, ningún problema. Bueno, yo no sé si de este punto de los, bueno, de hecho el grupo, el tema del grupo y subgrupo es lo más interesante, bueno, de las cosas de las más interesantes que dan, que ofrece Edmodo, la verdad, la posibilidad esta de tener pequeños grupos de clase, pues es muy interesante y se le puede sacar mucho provecho. 50 alumnos por clase, estaría bien. A ver, sí, a ver, no hay problema. Yo creo que no hay problema. Bueno, si os parece bien, si seguimos. Ahora mira, sí que las puedo ver las diapositivas. A ver si seguimos. Ah, perfecto. Vale, ahora sí que le he pasado yo. Bueno, vamos a hablar de lo que es escribir. Una vez ya tengo el grupo, ¿qué hago, no? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo a las personas que están registradas? Bueno, arriba del todo vemos que hay una caja de texto que está aquí un poquito empleada. Y entonces, antes de escribir, tenemos que pensar qué es lo que queremos escribir. ¿Un mensaje? ¿Me quiero dirigir a una persona en concreta para decirle algo? ¿Quiero escribir un mensaje para toda la clase? ¿Cualquiera? Recuerda que mañana a lo mejor hay que traer no sé qué. Puedo elegir la opción también de alerta. La alerta es como un mensaje, pero la fuente, el tamaño de la letra es más grande. De tal manera que, bueno, pues, se ve en el muro que hay un aviso que hay que leérselo pues rápidamente. Aparte, la alerta te sale a la derecha, donde hemos comentado las notificaciones, las destacadas, que te va avisando de las cosas recientes, pues te aparece una alerta nueva. Te avisa que hay algo importante. La otra opción, que es la tercera, mensaje alerta, asignación. Bueno, la asignación después la hablaremos porque da mucho de sí. Son todo lo que requiere que ellos te entreguen algo. La asignación dará la opción de que ellos, mediante un botón de entregar, te devuelvan con un trabajo. Y la votación encuesta, pues es para hacer una encuesta. Tú quieres decir, bueno, a ver, ¿qué tema más te ha parecido más interesante en este curso? Tú les pones el tema 1, el 2, el 3, el 4 y hay una, y ellos pues eligen la respuesta. Simplemente es una encuesta, la típica encuesta que también está en Facebook y en todas esas cosas. Donde pone escribe tu mensaje aquí, pues aquí es lo que queremos decir, lo que les va a aparecer a ellos. Y aquí tenemos la posibilidad de adjuntar un archivo, un documento, una imagen, algo que tengamos en nuestro ordenador. Está la opción de un hipervínculo, que es decir, un enlace, código HTML, lo que sea. O podemos buscar lo que nosotros queremos enviarles a los chicos en la biblioteca. La biblioteca es una de las utilidades que tiene Edmodo, es un lugar donde tú te has subido tus documentos y lo puedes ir a buscar a la biblioteca, si ya lo tienes subido. En la casilla de para quién, aquí poniendo, digamos, la primera letra, por ejemplo, la M, pues ya te salen todas las personas que su nombre o su apellido empiece por M. Entonces ya te ayuda un poquito a buscar a quién quieres escribir. Puedes enviárselo a 3, 5, 1, 20 personas y vas escribiendo simplemente para quién, pues a quién, pues a fulanito, a menganito. Puedes enviar el mismo mensaje a una, a tres, a un grupo entero, a tres grupos y a una persona en particular, etcétera. He ampliado un poquito donde pone agregar vínculo, ahí pone HTTP o embed, es el código que nosotros queremos incrustar. El título, qué título queremos que aparezca, donde ellos tienen que hacer clic, pues el código. Y en el caso de que en lugar de mensaje hayamos elegido una asignación, es decir, algo que esperamos nosotros que nos envíen de vuelta, vemos que la caja de texto se amplía un poquito, ¿vale? Y la caja de texto se amplía un poquito y ahora después, bueno, la explicaremos, ¿vale? Aparecen más campos a rellenar. Uno es el título, por ejemplo, deberes a entregar el día 10 de junio. La explicación, la fecha de entrega. Nos aparece un calendario pequeñito en el cual podemos seleccionar qué día tienen que entregarlo, cómo tarde, y también lo mismo, si queremos adjuntar algo y para qué. En esto es lo mismo. Bien, seguimos, cambiamos la dirección.
diapositiva y vamos a ver ahora lo que yo puedo insertar. Hemos comentado que hay la casilla de hipervínculo, y en este hipervínculo no solamente es un enlace, pueden ser pues muchas otras cosas. Supongo que la veis, yo es que ahora vuelvo a no verla, pero bueno. Pilar, ¿me puedes confirmar en qué diapositiva estáis? 11. Vale, es que espera, yo no lo sigo sin verlo. Se ha pasado dos veces. Estamos en la 10 ahora. Vale, estamos en la 10. En la 10 se sale de insertar el vídeo, ¿verdad? Yo no lo veo ahora. ¿Me lo confirmas, por favor, Pilar, si sale lo de insertar el vídeo? Sí, sí, está el vídeo. Vale. Sí, el vídeo, vale, el código acuerdo. Embed, el QEAD. Vale. De acuerdo. Bueno, pues si nosotros pulsamos en la caja de texto hipervínculo, te sale esta cajita de texto que pone agregar vínculo. En ella, ¿qué podemos adjuntar, insertar? Pues un vídeo del YouTube. A veces nos interesará que los chicos vean un vídeo en su casa y que luego hagan un resumen del vídeo, cualquier cosa. Pues en el YouTube se copia el código, también la página donde aparece el vídeo, y queda pues tal como lo estamos viendo. Normalmente el vídeo no sale una vista previa al momento, sino que hay que darle, no sé si lo veis, a esta flechita blanca sobre fondo azul, y una vez le das ahí aparece el vídeo y se puede reproducir desde aquí. También se puede adjuntar pues un audio. He cogido el ejemplo del GoEar, que cogemos el código HTML que nos brinda y pues queda el reproductor, lo vemos perfectamente, pues que se puede incrustar, ¿de acuerdo? Entonces aquí una manera de insertar audio, insertar vídeo, como si los niños de primaria quieren aprender una canción y se la ponen en aquí en la página para que ellos la puedan escuchar, lo que sea. Si pasamos la diapositiva, Pilar, por favor, más cosas que puedo insertar. Recordamos, estamos insertando en la donde ponía hipervínculo. Aquí, por ejemplo, algo que yo utilizo, porque ya son alumnos más mayores, es para que ellos puedan ver sus notas, las notas de clase, las notas de los exámenes. Google Docs nos ofrece la opción de incrustar, ¿no?, esa página del Docs, puede ser una hoja de cálculo, puede ser un documento. Entonces, bueno, cogiendo el código HTML del documento que tengo en Google Docs, lo puedo incrustar en donde pone embed, ahí. Fijaros el resultado, aparece la hoja de cálculo, en este caso yo tengo esta puesta, y los chicos pues pueden ver sus notas. Es una entrada en particular de las que más a ellos les interesa. Estamos hablando, ya os digo, en mi caso, de alumnos de primer y segundo de la ESO, unos 12, 13 años. Y bueno, tengo nombres aquí en clave para que las notas sean lo más privadas posibles, y ellos pueden ir viendo los resultados del último examen, las notas de la clase, etcétera. Es una opción bastante interesante para ciertas edades. También podemos insertar pues enlaces. Aquí he insertado yo, por ejemplo, una wiki que utilizamos en Naturales, y es un enlace, simplemente es un enlace que podría ser de cualquier otra cosa. Nos interesa que lean un artículo que ha salido en un periódico, pues cogemos el enlace y lo pegamos aquí y ya está, no tiene ninguna otra complicación. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna cosilla que queráis comentar. Mira, Rolando dice que se pueden, sí se está, vale, hablando de Moodle, sí. Pero bueno, más o menos están contestando. Claro, es que Moodle es otra. Sí, Moodle es otra cosa, pero bueno. Bueno, sigamos la opción de hacer una asignación, de enviar una asignación. Recordemos que si en lugar de mensaje en la caja de texto yo selecciono asignación, se trataría de que ellos tengan la opción de que me devuelvan alguna cosa. Yo aquí, por ejemplo, he puesto una entrada, es matemáticas. Para quien sea matemático y de clases pues se puede insertar código LaTeX, digamos el lenguaje de la red, bueno, matemático, anteponiendo math entre corchetes y cerrándolo con math. Yo, por ejemplo, aquí he puesto un sistema de ecuaciones y elijo qué día
es el máximo para enterrarlo. Sale esta fecha que yo aquí les marco. Después veremos que en el calendario del Edmodo, porque habrá un calendario que después enseñaremos, queda reflejado que tal día el alumno tiene que entregar tal, y en el calendario del alumno lo ve, que es una pequeña agenda. Entonces aquí lo que hay que ver es vista profesor y vista alumno. El alumno, la parte de la derecha, tiene un botón debajo del título de la asignación, se llama resolución de sistemas con GeoGebra, ¿vale? Aquí consistía el alumno que me tenía que resolver gráficamente este sistema. Después veremos cómo lo ha hecho. Entonces, ¿cómo lo entrega el alumno? Pues tiene un botón que a veces cuesta de ver, que la gente lo busca y no lo encuentra la primera, pero bueno, es bien visible, se llama entregar. Cuando le da a entregar, se le abre una pantalla donde hay la posibilidad de escribir y adjuntar un archivo. Ahora lo veremos enseguida. En la izquierda es como lo ve el profesor. El perfil profesor, claro, tiene ventajas que no tiene el alumno. El alumno no tiene la opción de enviar una asignación, sí de entregarla, pero no de enviarla. Entonces aquí el profesor lo marco con una flecha. Pone entregadas. En este caso aún no lo ha entregado nadie, pero en el momento que lo vayan haciendo, pues habrán 5, habrán 10, habrán el número de asignaciones de trabajos que los chicos hayan contestado, y el profesor lo podrá corregir, ¿de acuerdo? Siempre hay la opción de, veamos por ejemplo cómo lo ve el alumno, ¿no? La vista alumno, debajo pone, bueno, el día en el cual se ha enviado la asignación, pone comentar si uno tiene una duda sobre esta tarea en concreto. Al comentarla puede escribir, sale colgando de esta entrada, y el profesor mismo o otro alumno le puede contestar, ¿de acuerdo? Es una también otra de las que se pueden comentar. Los alumnos pueden preguntar directamente debajo de la asignación que le sale en el muro, y ahí sí queda todo recogido lo que va del mismo tema. Muy bien, pasamos a la diapositiva siguiente. A redacción, un resumen de un texto que el profesor haya puesto, un resumen de algo, o responder a algo, lo que sea. Y también hay la posibilidad de que el alumno adjunte lo que tiene que entregar. Puede ser un archivo, una imagen, un documento, lo que sea, un PDF. Puede responder con un vínculo, con un enlace, ¿vale? O también añadir cosas de la biblioteca. Esa siempre es la opción de que el alumno también tiene su biblioteca particular, que, bueno, en el caso del alumno se llama mochila. Nada no puede tirarse para atrás. Ya está entregada y ya no la podrá volver a entregar. Entonces el profesor ya la podrá pues evaluar pues cuando le parezca bien. Bien, ¿cómo se corrigen las asignaciones? Pasamos la diapositiva, vamos a la 14. A mí ya me han entregado, por ejemplo, bueno, o están entregando una actividad de, bueno, aquí pone el 12 de mayo, una actividad que realicé y que la tenían que ir entregando. Al hacer clic en entregadas, recordad que la visa del profesor no sale entregar, sino sale entregadas. Pues sale la lista de los alumnos que tienen que hacer esta asignación. El que no la ha entregado no le sale nada, como podemos ver que hay algunos alumnos bastantes aunque no habían entregado esa asignación. Los que ya la han entregado pero el profesor no se la ha corregido, sale sin calificar. Y el que ya la ha entregado y el profesor la ha evaluado, pues le sale la nota. ¿Cómo se pone la nota? A la derecha uno selecciona un alumno y entonces ve pues la respuesta de la asignación. En este caso, ellos me tenían que enviar una captura de pantalla. Habían hecho una actividad en internet, es una actividad clic, y al final pues pone los resultados, el informe de cómo han hecho la tarea. Han hecho una captura de pantalla y me la han enviado, adjuntado. Recordemos la acción de adjuntar, ellos la adjuntan y yo recibo esto. El modo te permite hacer una visualización, una vista previa, por lo tanto no tampoco tienes que abrir muchos programas. Desde ahí mismo, dándole a preview, se abre la pantalla. Tú le puedes decir en comentarios, pues está muy bien, está muy mal, tienes que cambiar esto, o nada, no hace falta escribir nada. Y luego uno le pone la nota. Si vemos,
donde están las flechas rojas de la derecha, de 10 puntos a pues 7,7, por ejemplo. Entonces, así se califica a esta alumna en concreto la tarea que ha enviado. En el caso que se la queramos eliminar porque le daremos una segunda opción, porque no la ha hecho bien, pues elimina la nota y puede volverla a entregar. Vale, las asignaciones realmente son muy... ¿Las notas? Sí, las notas, se puede, sí, se pueden descargar. Sí, después en el apartado de notas, la pestañita de notas, tenemos que se pueden descargar en formato CSV, esos formatos que son, bueno, que dan la opción de exportar. Sí, sí, se pueden exportar. ¿Se pueden embeber estas actividades en el foro de la clase? Sí, a ver, la asignación tú la mandas donde quieras. Es decir, tú la asignación la puedes mandar al grupo grande, a primero A, a primero A ampliación, o, bueno, al subgrupo ampliación, o la puedes mandar a todo el mundo. La puedes mandar a quien quieras, al subgrupo o al grupo, donde uno prefiera. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? A ver, foro de Blogspot. No sé qué quiere decir foro de Blogspot. Blogspot, pero foro. A ver, bueno, como dice Julián, sí que es cierto que la hoja de Excel sale mal organizada. Esto pasa en muchísimas veces, que tienes que cambiar la codificación de la fuente, cambiar las comas por no sé qué. Es cierto, la hoja de Excel hay que retocarla. A veces hay que cambiar las comas por los puntos, hay que, y el formato, bueno, estéticamente, claro, queda alterado. Eso sí que es cierto. Sigo sin entender lo que dice Rolando. Exactamente, no sé si es que viene de una conversación anterior, si nos lo puede un poquito... Es que yo tampoco no sé qué quiere decir, que yo vale. Entendía que si se podían embeber en el foro de pero no creo, ¿no? ¿Puedo embeber estas actividades en mi foro de clase, en el foro de Blogger? Vale, a ver, lo que se puede hacer es... Edmodo tiene la opción, todo es cerrado, es privado dentro de tu grupo, pero nos puede interesar hacerlo público. En este caso sería, supongo, lo que está diciendo Rolando. Yo esa actividad la quiero enseñarla a alguien que no tiene nada que ver con Edmodo. Hay una opción que no le he comentado antes, pero si tiramos un poquito para atrás, si caso, vamos a ver si en la diapositiva número 12, no sé si la veis, supongo que la estáis viendo. A ver, ¿dónde pone visa profesor? Sí, sí. Vale, ¿dónde pone visa profesor? Ponía 17 de mayo del 2011, debajo del sistema de ecuaciones. Pone comentar. Hemos dicho que ahí el alumno puede preguntar o tener alguna duda, otro alumno lo contesta. Y pone después publicar. Publicar significa que tú, esta actividad, obtienes un enlace público que lo puedes enseñar. ¿Vale? Se va una línea de tiempo pública de Edmodo. Entonces, este enlace es el que tú podrías poner en un blog que tú tengas externo. Más o menos. Si es eso lo que Rolando decía. Bueno, espero que... Es una opción que tampoco habíamos comentado aún. Vale, que es la de poner publicar. Quererlo enseñar, porque esto nos interesa, que enseñarlo a alguien que no esté en Edmodo. Pues al publicarlo te permite, pues ya, pues que no, nadie esté registrado y que lo se vea. Vale, pues sigamos adelante. Habíamos quedado en cómo se califican, ¿no?, las asignaciones, uno por uno, eso sí, como toda la vida. Aquí la corrección no cambia, ¿no? Es ir mirando lo que ha enviado cada alumno y pues calificándolo con la nota pues que creamos que sea la que se merece. La opción siguiente, la diapositiva siguiente, nos habla de el calendario. Arriba del todo, la barra de arriba de todo el modo, pone calendario. El calendario nos permite ver el grupo, ¿vale? Esto es de todos los grupos, lo que tienen que entregar o cualquier evento que consideremos oportuno. Por ejemplo, el miércoles 4 de mayo hay el control de el tema 7, por ejemplo. O un aviso también que tienen que traer, está en catalán, lo traduzco en verde, pueden traer los auriculares el 5 de mayo. También
El viernes 6 es una, hay que entregar es el para actividades a realizar a la hora de informática. Esto es una asignación. Cuando pone para es una asignación. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir colocando eventos o las asignaciones se auto solas se apuntan en el calendario. Tú solo no tienes que hacer nada. Las asignaciones, como las has elegido en la opción del calendario, ya salen automáticamente reflejadas en el calendario. Y si aparte uno quiere pues que el 23 de mayo a poner un evento manualmente, también se puede hacer. Vale. ¿Qué más? Sí. Preguntan si la presentación estará disponible. ¿La tienes colgada en el slider o en algún sitio? Sí, la tengo. A ver, en el blog la he puesto esta tarde. Si caso después diremos la dirección, pero está puesta en SlideShare o también en el blog, en mi blog. Ah, ya, sí. Si caso ya lo pasaré. Ahora Juan José la acaba de poner. Ah, pues gracias. Sí, está en el blog. Sí, sí, sí. Gracias. De todas maneras, después si caso la repetimos. Vale. La siguiente diapositiva, en la número 16, es lo que es la biblioteca, ¿vale? Aquí en la biblioteca podemos crear carpetas para que nosotros tengamos nuestros documentos organizados. Podemos subir, creo que el máximo es de 100 megas cada archivo. Y bueno, también aquí en la biblioteca quedan almacenados automáticamente todos aquellos enlaces que yo haya enviado en los mensajes o en las asignaciones. Automáticamente quedan recogidas todas los hipervínculos, los adjuntos, todo lo que nosotros hayamos subido. Quedarán guardados en la biblioteca por si ese archivo que he adjuntado primero A, mañana se lo quiero enviar a primero B. No tengo que volverlo a subir. Voy a mi biblioteca, lo adjunto desde la biblioteca. Recordemos que en la caja de texto ponía adjuntar archivo, hipervínculo, biblioteca. Habían las tres opciones. Pues si ya lo tienes subido de ayer, pues ya no hace falta que lo vuelvas a buscar en tu ordenador. Ya lo tienes en tu biblioteca. Para buscarlos, pues tú los puedes buscar por los grupos, por el tipo, si es un documento, si es una imagen, bueno, es buscar. Y puedes todo tenerlos agrupados por carpetas. Perdona una pregunta de la anterior diapositiva. ¿Se puede sincronizar con Google Calendar el calendario? A ver, yo creo que no. Se puede exportar, pero yo la verdad no lo he probado. A ver, el formato sí que es como el del Google Calendar, pero yo sinceramente yo no lo he hecho y no me consta. Si alguien ahí tiene conocimiento, pues nos podría ayudar, pero yo creo que no. Se puede exportar, a lo mejor al exportarlo no lo he probado nunca de exportar. Aquí no sé si están diciendo algo. ¿Y los alumnos pueden enviar un evento para los grupos en los que están incluidos? No, los alumnos no pueden. ¿El calendario lo haces tú? No. Sí, el calendario está. Tienes tú el mando del calendario. Exacto, sí. Vale. Bueno, seguimos. Bueno, lo puedes adjuntar en todo caso, el evento se puede adjuntar, ¿no? Sí, exacto, eso sí. Vale, a ver qué más dicen. Se exporta, vale. Atrás nos dice, bien. Vale, pues sigamos a la siguiente. Positiva. Bueno, son ya más casos concretos con los que yo he usado el modo. Por ejemplo, aquí he enviado un documento, unos ejercicios que quería que hicieran los chicos, he enviado un mensaje, eso no es una asignación, porque simplemente yo quería enviarles un documento que ellos tengan, en lugar de yo darles la fotocopia en clase, pues para que la puedan tener pues aquí virtualmente. He adjuntado una hoja, esto era un doc normal. Edmodo permite visualizar, tiene esta ventanita que visualiza los docs, las imágenes, los PDFs, puedes hacer una visualización previa, si te interesa imprimirlo, pues hay todas las opciones posibles. Pues para esto es una de las aplicaciones, enviar documentos a los chicos. Luego, como esto sale como un mensaje, se puede comentar, si el alumno puede contestar este mensaje, por lo cual cosa, si nosotros dijéramos, muy bien, ese documento que he mandado, pues me vais resumiendo en tal, pues como comentario, o a ver quién ha entendido lo que quiere decir tal cosa, pues como comentario lo puede ir respondiendo, para que haya un poquito más de interacción.
El siguiente diapositiva, que es otra de las aplicaciones que, bueno, que he utilizado particularmente en el modo, es que podemos insertar cualquier servicio, cualquiera. Aquí como uno de curioso que yo recomiendo porque está bastante gracioso, es, bueno, he realizado un cuestionario con un servicio que es slvideo.com. Entonces es que tú coges un vídeo del YouTube y tú haces un cuestionario, ¿no?, para que ellos lo hayan visto y que se hayan enterado un poquito de qué va el vídeo. Bueno, eso es un cuestionario que, digo, se realiza con un servicio externo, pero que te da un código HTML que tú puedes insertar dentro de la caja de texto, donde pone hipervínculo, donde siempre hemos dicho que insertamos todo lo que es códigos, enlaces, etcétera. Entonces ellos pueden contestar aquí mismo, porque el cuestionario no hace falta entrar en la página, en otra página, sino simplemente lo pueden realizar directamente desde, digamos, desde su muro. Entonces yo esto, por ejemplo, lo aconsejo para inglés a veces, ¿no? Poner un vídeo sobre algo en inglés y a ver lo que han entendido, ¿no? Se da opciones, se a ver una pregunta de algo y se puede ir marcando. Luego hay una nota que a ti te queda. Claro, esta nota, cuidado, es un servicio externo, no queda registrada en el modo. Si tú la quieres registrar, pues hay que pensar en qué enviar este cuestionario como asignación y bueno, a que ellos hagan una captura de pantalla de los resultados que han obtenido. Ahí ya habría que hacer un poquito más de un poquito de experimentos. Pero bueno, esto es una opción que a lo mejor incluso para primaria, claro, yo no trabajo en primaria, pero yo pienso que ver un vídeo a veces y a ver lo que ellos han entendido, pues también es una actividad pues que está bien y queda dentro del modo, ¿no? Ahí metida, por lo tanto no tienen que empezar a buscar páginas, darles enlaces externos, bla, bla, bla. Vale, la siguiente diapositiva es... A ver, otra cosa que ellos han tenido que entregarme. Hasta ahora no había puesto ninguna asignación así visible. En matemáticas, por ejemplo, esto es el resultado de la asignación que puse en el ejemplo anterior, ¿no? Había enviado un sistema de ecuaciones en una asignación y ellos me tenían que entregar la respuesta gráfica. Hemos utilizado GeoGebra, es una aplicación que se trabaja online para hacer gráficas. Y ellos han tenido que, esta gráfica se graba en GeoGebra como imagen y la han adjuntado en su asignación. Han entregado esta asignación con esta imagen. Para el profesor es muy muy práctico corregirla, porque tú ves la asignación aquí en la pantalla, en el preview, no tienes que abrir nada ni irte a otro lugar, y aquí directamente la puedes calificar. Y a la izquierda, como siempre, te sale la lista de los alumnos, los que la han entregado, los que no han entregado y los que aún faltan por calificar. Todas las tareas, cuando se entregan al profesor, les sale en la página principal, a la derecha, recordemos, en destacados, les sale 5 asignaciones entregadas, 8 asignaciones entregadas. Sale lo que tiene pendiente de corregir, que también es muy útil, porque así... El profesor sabe lo que le falta. Sí, aquí veo que preguntan por GeoGebra. GeoGebra es, bueno, una aplicación que va con Java, si no me equivoco, y es online, para hacer gráficas, va perfecto, e incluso como se puede grabar como imagen la gráfica y nosotros podemos subir imágenes, nos va perfecto para responder una asignación. Vale, vamos ya a la siguiente diapositiva. Lo que he intentado hacer es, bueno, ¿para qué puedo usar los subgrupos? Que ya lo hemos comentado mucho antes, ¿no? Impartimos varias asignaturas en una misma clase, pues ahí va bien un subgrupo. ¿Queremos un foro? Pues también. Que se llame dudas, que se llame comentarios, que se llame un foro de discusión, lo que sea. ¿Queremos un sitio de, como ha dicho Pilar muy bien, recreo, de chat, un lugar donde los comentarios, repito, los alumnos no pueden enviarse mensajes entre sí? Todo lo que ellos mandan, lo mandan al grupo. Por lo tanto, también lo lee el profesor. Lo que así es, evitamos, ¿no?, pues que escriban según qué cosas y que nosotros no lo sepamos. Por eso es que es tan recomendable para los cursos de primaria, donde aún a lo mejor tienen que aprender a hacer un buen uso de las redes.
Entonces, bueno, fijémonos que en el nuestro muro los subgrupos nos salen, pues debajo de, bueno, al hacer clic en el nombre del grupo, nos aparecen los, en este caso, los tres subgrupos que bueno, en este caso he creado para el segundo B de la ESO. Bueno, los subgrupos, a ver, se puede usar cada uno como vea, porque ya he dicho, yo a veces también había pensado en una asignatura y de ahí los subgrupos que fueran diferentes letras de primero A, primero B, primero C, pero sinceramente me parece más adecuado pues que sea un grupo de alumnos y de ahí los voy derivando a ampliación, a refuerzo, a donde queramos. Bien, bueno, hay una cosita que bueno no hemos comentado antes. Debajo de la foto, aquí hay de esa señorita que hay aquí, que es de Rottenmeier, tenemos todos, directos o conexiones. El muro se va sobrecargando. A medida que el alumno está interaccionando con este grupo, pues evidentemente hay un montón de mensajes, de entradas, que se van desplazando para abajo. Con todos, pues vemos todos los mensajes, las asignaciones, todo lo que se ha medio recibido, todo. Y en directos, solo está aquellos mensajes que hemos recibido directamente a nuestra persona. Entonces, a veces va bien si uno busca en concreto algo muy, muy particular. Las conexiones son cuando para establecer relaciones con otros profesores que estén en el modo. Te permite pues contactar con otros profesores, simplemente con otros profesores y tienes una conexión, por lo cual te permite pues escribir y intercambiar experiencias. ¿Qué más? En la siguiente diapositiva, bueno, hay una opción que se llama filtros, que va encaminada hacia lo mismo que acabamos de decir. Tengo un montón de mensajes, el muro está cargado de entradas y estoy buscando una que era una tarea, o era una asignación, o era una alerta, o era un mensaje. Donde pone All Post, tú puedes seleccionar si quieres ver solo las alertas, si solo quieres ver las asignaciones, las fuentes son RSS, que podemos también, no lo hemos comentado, pero agregar un RSS para que yo tenga un bloque externo, pues aquí van apareciendo las entradas, enlaces a las entradas. Quiero ver las encuestas que he enviado los alumnos, etcétera. Es un poquito, pues como la palabra dice, para filtrar qué tipo de mensajes quiero ver en ese momento en el post, en el muro. Bien, en la siguiente diapositiva, supongo que voy continuando si no hay ninguna duda. En la siguiente diapositiva hay una utilidad que son las etiquetas. A ver, que son, digamos, para etiquetar mensajes, como dice la palabra, pero para darle un poquito de utilidad así concreta, he dicho yo, por ejemplo, que les pongo las notas. Claro, las notas se las pongo porque Google Docs me proporciona un código HTML. Este código HTML yo lo he enviado al grupo a través de un mensaje. Claro, ¿dónde estará ese mensaje al cabo de 2 semanas? Pues estará lejísimos en el muro. Una manera ¿qué pasa? Igual se ha caído. ¿Me escuchan a mí? Ahora te escuchamos. Espera un poquito, que se ha caído y de seguida vuelve. No sé si me habéis escuchado. Ahora sí, ahora te escuchamos.
¿Os habéis perdido mucho? No. Vale. Tres minutos. Vale, pues explico lo de las etiquetas rápidamente. No sé si habéis escuchado la introducción. A ver, las etiquetas me permiten encontrar mensajes que en el muro están muy desplazadas para abajo. Por ejemplo, las notas, lo que yo he incrustado de Google Docs en un mensaje hace 2 semanas que lo envié, y claro, ahora un alumno que quiera saber sus notas a día de hoy no encontrará esa entrada porque estará muy lejos en el muro. Vale, para ello el profesor la puede etiquetar. Para etiquetar, debajo de la entrada, se puede comentar la entrada, ya lo hemos comentado, podemos publicar, ya también lo hemos comentado también, y se puede etiquetar. Podemos elegir una etiqueta de las que nosotros ya tenemos creadas o podemos crear una nueva etiqueta, donde pone el número 1. ¿Vale? Esa etiqueta que yo he creado sale como yo, es mía, ¿vale? Entonces pone yo. Si yo quiero que esta etiqueta también le salga al alumno, porque las etiquetas salen, no sé si claro, hemos explicado muchas cosas, en el muro, en la página del modo, a la derecha salen la lista de etiquetas que el alumno puede ver. Él podrá ver las que yo haya compartido, la que el profesor haya compartido. Por lo tanto, tengo que darle a compartir, bajamos la flecha esta roja hasta abajo, y yo tengo todas esas etiquetas, segundo de la ESO Matemáticas, notas del primero C, notas del primero C de Música, notas de bla, 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 bla. Entonces, se ve el estado, la quiero compartir, pues le doy a compartir. Vemos que el segundo de la ESO Matemáticas no está marcada de color azul, quiere decir que no está compartida, por lo tanto tengo que dar a compartir para que al alumno también le salga la lista de etiquetas. Si yo no lo comparto, esa etiqueta solo la veo yo. Si la comparto, ese alumno tendrá esa etiqueta siempre en su muro, a la derecha. Por lo que, si él quiere ver las notas, por ejemplo, o este mensaje, que son las notas de clase, lo tiene siempre ahí, como un enlace que lo tiene muy accesible. ¿De acuerdo? Entonces, si yo algún día quiero eliminar la etiqueta o quiero dejarla de compartir, pues vuelvo aquí, a la lista de mis etiquetas, donde pone administrar. En administrar lo veréis donde está el 2, ahí pone administrar, le doy a administrar y vuelvo a elegir, pues en ese caso, pues no compartir. ¿Vale? Y, a ver, yo etiqueto las cosas para que los alumnos tengan acceso rápido a algunas entradas que por algún motivo me interesan que estén siempre ahí y que no las tengan que buscar, porque en el muro si no se hace interminable. Y las cosas importantes quiero que les tengan un acceso directo. Bueno, ya voy acabando. Arriba, en la barra de arriba también, hay, aparte de calendario, tenemos la opción de notas. En la opción de notas, pues me aparece la lista, ¿no? Elijo el curso, mi grupo, por ejemplo, quiero ver las notas del primero B de la ESO. Selecciono el curso, me sale todo el listado de mis alumnos y me salen las notas que tengo de ellos, lo que está sin calificar, lo que no está entregado y lo que está calificado. Si hay alguna cosa que me falta por calificar, pues aparecerá calificar, entonces le doy a calificar y bueno, me salen las pantallas anteriores. Pero así tengo la visión general de la clase, lo que le falta. Como hemos comentado antes, está la opción de exportar a CSV, ya también hemos dicho que sale a veces un poquito mal. Pero bueno, está esta opción, que si alguien quiere pues tenerlo de algún modo en formato Excel, pues también podrá verlo desde ahí. Desde aquí, fijaros que tenéis control para cualquier grupo de los vuestros. Yo tengo un montón de grupos aquí y podría ver de cada grupo cuáles son las asignaciones que se han mandado, ¿eh? Las asignaciones son las únicas que se pueden evaluar, las únicas. Los mensajes no, y los documentos que tú envías tampoco. Solo salen en estas listas las asignaciones que tú hayas enviado a aquel grupo y los alumnos pues te hayan entregado. Y si no las han entregado, pues también consta que no hay ahí nada, hay un guioncito, sino aquí no ha habido la entrega del trabajo. Bueno, y por último, ¿sí? Unas dos preguntas de Eloy. Dice que sí, las veo. Sí. Ah, las ves, vale. Mira, cada uno ve las suyas. No puedes acceder a las notas de los otros alumnos. Tú en tu sesión de alumno, pues vas a notas y ves
tú todas las asignaciones que tú has debido contestar y las notas que tienes, o los comentarios que también te han hecho de esa asignación, ¿vale? Esto es muy muy privado, muy cerrado, y cada uno ve solo lo suyo. Respecto a los padres y madres, justamente ahora, en la última diapositiva, hablamos del control parental, así que ahora mismo lo vamos a comentar. Jesús nos dice si se podrían poner varias notas para una misma asignación. No. El alumno puede entregar solo una vez. Si se ha equivocado o cualquier otro motivo, tú puedes eliminarle asignación para que él pueda volver a entregar, pero la misma asignación no puede tener dos notas, al menos que en el modo. Si tú aparte quieres tener tus propias listas, vale, pero en el modo solo puedes tener una sola nota por asignación. Entonces, claro, aquí habría que buscar un poco ya la imaginación del profesor de cómo hacer para esa asignación, enviarla dos veces, por ejemplo, aunque hasta cierto punto, claro, no saldría como entregada dos veces. El alumno le tienes que decir, entrégamela dos veces, pero es un poquito ya más complicado. Así no se pueden poner dos notas. A ver, me está corriendo eso muy rápido. Pasamos al control al parental, que hablaban de lo de los padres, que sería lo que se llama el control parental. Recordemos que el control parental, los padres se pueden registrar siempre y cuando tengan un código que les proporciona el profesor. Cada alumno tiene un código, ¿vale? Eso lo podríamos ver desde la configuración del grupo, donde salen toda la lista de alumnos, y cada alumno tiene un grupo, tiene un código, perdón. Ese código es el que se le proporciona al profesor, al padre, y él ve a lo que hace su hijo, las notas que saca, el calendario de aula que tiene que seguir, las asignaciones que ha entregado, etcétera. Aquí en la diapositiva pues lo vemos, ¿no? Esta captura de pantalla, la que está de fondo, la que casi no se ve, recordemos, es dentro de configuración de un grupo. Le damos al cuadradito este azul, que está un padre y un niñito aquí más pequeño, nos proporciona un código, en este caso es este, y este código es el que se le envía al padre, se le dice al padre. Entonces el padre, cuando se registra, pues tiene que poner este código. Esto sería de un hijo. En el caso de que tenga dos o tres, bueno, vamos abajo, esta segunda, la parte de abajo, es la visión del padre, ¿no? Le pone querida profesora, como es el padre puede escribir a la profesora o al profesor para tener una comunicación directa con él, ¿no? Entonces, aquí el padre escribe, ¿vale? Puede adjuntar también archivos hipervínculos. A la profesora, en este caso ponemos Serrat, que soy yo, y la envía. Entonces, fijaros que el padre pone que ha enviado, ¿no? Cubías, entre Cubías, ha enviado primero B de la ESO, que es donde está su hijo, pues esta asignación. Si el padre ve los deberes que puede llegar a tener el niño y si los ha entregado o no los ha entregado. Y a la izquierda de esto, donde pone estudiantes, pone, bueno, Montserrat y Monseta, ¿vale? Estos son, digamos, los dos hijos que tiene este padre. El primero se ha agregado automáticamente porque uno tiene el código parental. Pero si tienes más de uno, le das a agregar, y en agregar, pues tendrás el código de tu segundo hijo y te saldrá aquí. Y si tuvieras tres hijos, pues le das el tercer código y le sale aquí la lista de todos sus hijos, y puede ver, haciendo clic en su nombre, lo que corresponde a cada hijo. Bueno, y esto, digamos, es lo que yo tenía que contar. No sé si se ha hecho un poquito largo. A ver, una pregunta de aquí de Julia, que se ha perdido por ahí arriba. ¿Sí? Y aparte de la pregunta del documento Excel, que cómo lo arreglas, el alumno tiene más de un grupo. Si el alumno tiene más de un grupo, ¿hay que mandarle varios códigos? No, el código parental es uno por alumno. Incluso a veces, si este alumno, a ver, tiene dos profesores, ¿no? Y estos dos profesores utilizan el modo. Entonces, el código este parental es el mismo, independientemente de qué grupo pertenezca, a cuántos grupos y con qué profesor el chico se ha registrado. Es único del alumno. En el momento de registrarle, este alumno, aparte de su usuario y contraseña, el modo le otorga un código. Por lo tanto, solo hay un código por alumno. ¿Lo de arreglar el Excel es un poco difícil?
A ver, yo no, con el modo no lo he probado, lo he hecho con otras aplicaciones, otras redes sociales que también hacen lo de las notas, y a ver, no es que sea difícil, lo único que, a ver, a mí me salía un poquito distorsionado, que me salían más columnas de la cuenta, más filas, pero bueno, a ver, es cuestión de entretenerse un poquito. Sí que hay que tener un poquito de saber a veces cambiar, por ejemplo, a mí lo, en el modo no lo he probado porque como yo lo he probado en otros y a veces sale bastante con bastantes cosas que arreglar, yo no lo uso sinceramente, pero por ejemplo a veces si él detecta un punto te lo transforma Excel automáticamente en una fecha, por ejemplo ha sacado un 3,5, pues cuando tú lo exportas a CSV te sale 3/5/2000 tal, te lo transforma en una fecha, entonces claro tienes que reemplazar los puntos por las comas, el formato de la fuente que sea el Unicode TC8, y bueno, es a veces un poquito laborioso la primera vez, pues ya coges la práctica, pero bueno, claro, las cosas nos gustan que sean lo más fáciles posible. ¿Y para conseguir un dominio para el colegio? Se pide Edmodo. Edmodo hace poco, bueno, envió unos mensajes, así que para quien, pero en el soporte de Edmodo hay un lugar donde se solicita, es decir, pone solicitar dominio Edmodo, pues ahí se envió un mensaje automático y no sé si tardó un día o dos, ya se tuvo el dominio del colegio. ¿Dais algún curso de formación para padres o se suelen involucrar, lo utilizan? A ver, no, el código parental aún no lo hemos utilizado en el centro, porque, bueno, por políticas de la escuela, que sinceramente de modo no lo utilizamos todos los profesores, solo algunos. Entonces hacemos lo que podemos nosotros a nivel pues particular con la autorización del centro, evidentemente, pero los padres aún no han intervenido en este proceso. Pero ya llegará, sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, ¿qué más? También preguntaban si la generación de los códigos tenéis algún criterio para ello. No, la verdad es que los códigos son simplemente, supongo que hablan del código parental, no del código del grupo. No, el normalmente Edmodo te da un código y ese es el que hay, que no lo cambiamos. Reajustar código es que no se puede elegir el código. Tú al reajustar el código, Edmodo te proporciona otro código, pero no puedes elegirlo. ¿De acuerdo? Eso es un código generado automáticamente por Edmodo. Bueno, hay varias preguntas por aquí. Me salto la primera, la de Juan José, luego la hago, que es un poco más larga, creo. Antonio Ruiz dice que supone que siempre se puede crear un grupo de Edmodo solo con padres para mantener una mayor comunicación con ellos. Bueno, eso sería el código parental. El padre al registrarse tiene que elegir control parental, porque representa que sí, el padre se registra en el modo como alumno, le empezarán a aparecer una serie de mensajes. Primero que como alumno no podrá ver a su hijo. Él como alumno no verá nada. Verá lo que el profesor envía al grupo ese. Pero aquí la ventaja del modo es que el padre ve lo que tiene que hacer su hijo. Entonces él se tiene que registrar como código, como pone parientes ahí, que son los padres, ¿no? Entonces no tienes abrir un grupo de padres. Sí, pero ¿podrías enviarles cosas a los padres? Sí, de acuerdo. Pero la gracia de Edmodo es que el padre era el hijo. Y si se hace un grupo en Edmodo de padres, ese grupo de Edmodo de padres no verá lo que hace el hijo, que es lo que interesa. ¿Crees que Edmodo tiene ventajas respecto a otras redes sociales como SocialGo y Grupli? Pregunta Juan José. A ver, yo pienso que Edmodo es mucho más sencillo, es decir, SocialGo y Grupli tienen otras capacidades, por ejemplo, el hecho de un chat, Edmodo no tiene chat, es más aburrido en este sentido, y es mucho más fácil de usar. Aparte, SocialGo y Grupli, Juanjo, corrígeme si no es así, la opción de enviar tareas no las distingue, tú puedes enviar foros, entradas en el foro, puedes enviar también vídeos, como aquí, pero no te da la opción de entregar una asignación ni de evaluarla, y a lo mejor para los niños pequeños esas son cosas mucho más fáciles de evaluar que a lo mejor en bachillerato o en los cursos altos de secundaria, y que ahí las entregas de los trabajos son diferentes, pero para la primaria pues va muy bien poder pedirles cositas a ellos y que tú las corrijas. Entonces, más que nada es eso, las asignaciones, el control de los padres y la sencillez en el manejo de la plataforma.
Álvaro, que es estudiante de magisterio, pregunta si se puede usar la Edmodo sin ser titulado, o sea, por ejemplo, con un grupo de vecinos, una asociación de vecinos. A ver, no te preguntan a ti nada cuando tú te registras. Lo que pasa que, a ver, para enviarse mensajes, vale, pero claro, para calendario, vale, pero yo supongo que hay otras redes sociales que te ofrecen lo mismo y te sacan de en medio pues los de las asignaciones y todas esas cosas. Podría ser, está pensada para educación, pero claro, no te preguntan nada, te preguntan a qué nivel, tú puedes mentir ahí, te preguntan a qué edades o de qué va. Podrías usarla, no te lo prohíbe nadie. Y Antonio Ruiz dice que supone que pueden usarse de forma complementaria, control parental en los grupos del hijo y grupo específico con padres para aumentar la comunicación. Bueno. Sí, podría ser, sí, sí, sí. ¿Y el alumno sabe que sus padres tienen el control parental? Sí, a ver, sí. ¿O es un registro invisible? A ver, de hecho, el alumno no ve en su perfil que su padre está ahí, no lo ve. Podría ser una cosa oculta, pero a ver, eso está cada uno lo que quiera hacer, ¿no? Decir, bueno, que mi hijo no lo sepa y yo lo voy viendo. El alumno no ve en ningún lado que su padre está ahí detrás. Y salvo las asignaciones, ¿Edmodo es igual a crear grupos en Facebook? Pregunta Carlos Meza. A ver, se no entiendo demasiado. Es que yo soy para educación anti-Facebook, ¿entiendes? Que para los alumnos no me gusta usar Facebook porque ayuda mucho a la dispersión. Facebook se utiliza para todo. Y yo pienso que cuando estamos hablando de educación con los críos, tenemos que centrarnos en algo que no tengan distracciones, ¿no? Que en ese momento tengan mucho más fácil distraerse. Pero bueno, claro, los grupos de Facebook pues tendrán sus características, pero bueno, claro, ya sabemos cómo son los grupos de Facebook, se puede intercambiar, tal, pero aquí queda muy claro lo que es un mensaje en el módulo, lo que es una asignación, lo que es, a ver, yo sinceramente soy anti-Facebook para los peques. Pero, a ver, Álvaro aclaraba un poco que uno utiliza para la educación, y yo supongo que sí, a ver, que lo puede como una actividad extra. Sí, 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 sí. No, a ver, que sí. Yo, es una opinión muy personal, ya te digo, porque una vez estás en Facebook, pues, tienes muchas cosas que tú puedes utilizar, puedes colgar vídeos, puedes tal. Pero bueno, como cuando estamos hablando de niños pequeños, aparece que Facebook, bueno, alguien lo ha comentado por aquí, tienes que tener 16 años, ¿no? Pero bueno, tienes la posibilidad de que ahí mismo puedes irte y saltarte e irte a chatear, puedes irte a ver las fotos de uno de tus amigos. Es mucho más fácil que vayan mirando otras cosas. En cambio, de modo, cuando van en modo, saben que ahí van a trabajar o en un ambiente más escolar. Es simplemente eso, pero que es una opinión muy personal de Facebook. Okay. Mira, que Antonio, a mí me están dando un montón de ideas para Edmodo. Qué bien, pues bien, yo pienso que es cuestión de que cada uno se lo haga a su medida, porque también es muy diferente a un profesor que de matemáticas que a un profesor que de lengua. A lo mejor las de matemáticas son más difíciles porque, claro, escribir fórmulas, aunque se puede, es mucho más complejo, o dar un resultado en un proceso matemático es más difícil, aunque pueden enviar una captura de pantalla o una fotografía, por ejemplo, de la libreta donde han hecho un ejercicio, pero bueno, para eso ya tenemos las libretas, no hace falta tampoco invenciones de ese tipo. Pero para lengua, para inglés, para esas cosas que son más de lenguaje, de escribir, de redactar, cada uno con su creatividad seguro que sacará un montón de ideas. Bueno, decir también que la presentación va a estar disponible aquí en Wifi y pondremos el enlace en la red internet del aula. Muy bien. Y bueno, pues ¿alguien tiene alguna experiencia con niños de primaria? Sí, sí que hay experiencias con niños de primaria. Me parece que Carlos, que está por aquí, tiene una bastante interesante. Sí. Bueno, también para infantil, claro, los niños pequeños no, pero para el control parental, a lo mejor para infantil, para ciertas cosas, a lo mejor también puede ser útil, no sé, enviarles a los padres enlaces de páginas donde los niños pueden realizar algún tipo de actividades o canciones o lo que sea. Muy bien. Pues gracias, Alejandro.
Gracias a todos. Dice, bueno, pues nada. Ricardo quiere que sea intercambiar experiencias con docentes que utilicen el modo. Bueno, ¿esto se puede proponer a través del grupo de redes sociales en Internet en el aula? De hecho, hay un grupo de Edmodo ya en Internet del aula. Hay un grupo de Edmodo. Vale. Sí, que creo que lo creo Alberto Armada. Armada, exacto. Sí. Y que allí hay muchas propuestas y dudas que, digamos, el grupo ya está creado, que simplemente que lo sepan. Pues sí. Bueno, si ahí puede poner el enlace, pero bueno, ya lo sabéis, pues buscarlo ahí. Es muy fácil de encontrar, sí, sí. A ver, me ha quedado la duda de si los padres solo tienen acceso a las calificaciones, asignaciones o a más apartados. A todo lo que el alumno haya realizado. A todo lo que el alumno haya entregado, el calendario incluso, lo que tenga que entregar, todo esto. Que no, digamos, ve lo que el alumno hace. Mira, aquí Juanjo nos ha puesto la dirección del grupo de Edmodo. Ah, vale, perfecto. Qué rápido, estaba siempre. Estaba buscando. es un todoterreno. Bueno, de hecho, sinceramente, muchas cosas de las que he aprendido ha sido también porque, bueno, trabajar en el mismo centro que él, pues, te dan pues mucho apoyo y las dudas enseguida que te puedan plantear o simplemente al hablar del tema se te ocurren más cosas, o sea, siempre va muy bien. Margarita, qué gracia. Eso es cierto. A mis amigos les gusta hablar de Edmodo en radio. Bueno, muy bien. Bueno. Ah, pues muchas gracias por compartir. Qué bien. En radio lo escucharemos. Bueno, pues muy bien. Bueno, dice que... Nada, utilizarlo. También dice que no hay chat. No sí, hay no hay. Directo. Bueno. No. No hay mensajes entre alumno, de alumno a alumno, no hay. Es que es una red muy controlada, es que está pensada para pequeños. Lo que he comentado antes, para mayores les queda corto. Sí. Les queda corto, porque uno cuando es mayor, pues quiere más tipo Facebook, ¿no? Que puedan hablarse por ahí y tal. Y para los de primaria, pues a lo mejor esa necesidad aún no se la han despertado. Entonces es una red que en esto es mucho más cuadriculada, más académica, y fuera de cuatro cositas que se puedan enviar algún mensaje al grupo, no, ellos no pueden hacer nada más. Claro, los que hemos utilizado otras redes, pues ahora esta nos queda un poquito, a lo mejor un poquito sosa, pero bueno, hay que sacarle pues el otro lado, ¿no? El de trabajo y el de la parte más académica. Pero bueno, es cierto que se pueden... En todo caso, todas estas quejas, entre comillas, se pueden poner en el modo, supongo, ¿no? Todas estas sugerencias de mejora, como lo del Excel, o lo de que haya chat, todo esto se puede pedir ahí en la plataforma, ¿no? Sí, lo que pasa que no sé si a lo mejor está dentro de la política de ellos, no la conozco, pero decir, bueno, el chat implica ya que se pierda un poquito el control de los alumnos. Uh-huh. No sé si eso es lo que no quieren precisamente, sí, que ellos puedan hacer lo que quieran. Pero bueno, sí que es cierto que el chat ganaría mucho esa red con un poquito de chat, y que el chat también lo puedes controlar, porque al ser dentro del público, dentro del grupo, pues tampoco sería tan descabellado. Además, bueno, hay unas normas y ya está. Se referían más bien chat entre profesor y alumnos, no entre alumnos. Ya, claro, ahí está el mensaje directo, que tú me lo mandas, yo te contesto el mensaje, porque tú puedes responder al mensaje, pero bueno, ya todos ya es en diferido, ¿no? Pero bueno, es instantáneo. El mensaje que tú envías es al momento, y a veces te estás intercambiando casi a ritmo de chat, ¿vale? Y tú puedes ver en el mensaje todas las intervenciones, ¿vale? Primer mensaje, respuesta del alumno, otra vez del profesor, ves todo el historial de esa charla. Pero bueno, claro, no es un chat, pero bueno, se asemeja si mucho nos intentamos. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Montserrat Cubías, muchas gracias por tu participación. A vosotras, gracias a todos también. Súper interesante. Gracias. Y gracias también a los que habéis participado. Me parece que ahora, hasta el mes de septiembre, no vamos a tener la siguiente sesión virtual. Si tenéis alguna sugerencia, pues la podéis hacer a través de la red social. Y nada, os esperamos por allá, o nos vemos por allá. Gracias. Muchas gracias a todos.